A ver, tenemos estas fotografías acá para ilustrar que lamentablemente siguen en punto muerto las conversaciones entre el Colegio de Profesores y el gobierno. El Ministerio de Educación informó que ya se han perdido 3.000 millones de pesos en raciones alimenticias no entregadas a raíz del paro, mientras que el magisterio quiere una intervención en este momento de carácter presidencial. María José Purches y Catalina Muñoz nos van a contar más en su nota. 5 semanas cumplidas de paralizaciones y otra vez los profesores salieron a la calle a manifestar su descontento. No podemos nosotros estar negociando con otras autoridades si no está la autoridad máxima presente con nosotros. Ellos dicen que están preocupados los niños, pero no resuelven este paro ya interminable. El fin de la deuda histórica, una reforma al currículum escolar y la mención a las educadoras diferenciales siguen siendo los puntos principales de las demandas, a las que hoy también se sumaron todos los actores de la educación, desde alumnos hasta trabajadores del ministerio, en un movimiento llamado Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública. Fueron hasta La Moneda a pedir al presidente que intervenga en el conflicto, mismo llamado que el magisterio realizó con fuerza en esta convocatoria. Si hay un conflicto de esta envergadura, el presidente debería buscar forma de que esto se solucione, dando instrucciones a su ministra, dando instrucciones al ministro de Hacienda o interviniendo él directamente. Él verá, yo no soy quien para decirle lo que él debe hacer. Críticas a la ministra Cubillos siguen presentes, más aún cuando el día martes ella, tras una actividad en la cuarta región, asistió a ver el eclipse junto al mandatario, mientras dicen en el magisterio debía estar en el Congreso. A mí me habría encantado haber ido a ver el eclipse, me habría encantado, es un espectáculo maravilloso. Sentí un poco de envidia de los que pudieron ir, pero tengo responsabilidades de mi cargo y tenía que estar ahí en el Senado, y yo creo que la ministra debió estar ahí también. Nunca fui citada conforme a la Constitución, a la ley ni al reglamento a dicha sesión. De hecho, hace más de 10 días se me había reagendado una sesión en la Cámara de Diputados porque se sabía con mucha anticipación que tenía que estar en el norte. El paro no da tregua, a pesar que ya muchos docentes han regresado a sus aulas y, según el gobierno, solo el 15% se mantiene movilizado. El diálogo tampoco se retoma e incluso el Ejecutivo cuantificó las pérdidas atejadas por el conflicto. 12 millones de raciones alimenticias no han sido entregadas durante estas semanas a los alumnos. Nosotros tenemos que tener el sistema, el personal contratado, el abastecimiento siempre vigente, entonces hay una pérdida estimada de a lo menos 3.000 millones de pesos y una pérdida potencial o un gasto mayor potencial a final de año, si es que se extiende la recuperación de clases, de hasta 10.000 millones de pesos. En aquellos colegios que estén abiertos y que Junaef pueda ingresar a la cocina y al comedor, el servicio de alimentación se va a entregar. De todos modos, los actores involucrados dicen estar abiertos al diálogo, pero cada uno con sus requerimientos. Los que fueron puestos en la mesa por los profesores durante esta nueva marcha, que tuvo amplia convocatoria y se mantuvo absolutamente tranquila hasta el final, hasta que un pequeño grupo de encapuchados intentó empañar el momento, pero que fue calmado por los propios docentes, que ya cumplen 5 semanas paralizados.